Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy daremos la segunda parte del proyecto de primer contacto por parte de esta civilización extraterrestre de la estrella Tegeta. En esta conversación participamos Gosha, Svaru y yo. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. Segunda parte. Proyecto Primer Contacto. ¿Qué has descubierto positivo en el proceso de contacto? De no ser por las pocas personas que hemos visto que nos siguen a nosotras y siguen otros temas, canales, libros, divulgadores inteligentes a nivel planetario, no tengo nada positivo que agregar acerca del contacto mismo. Solo que, en el paso, hemos encontrado personas muy nobles e interesantes también. El proyecto Primer Contacto fue un éxito desde el punto de vista de la información sacada de ahí para nosotras y para la Federación. Pero lo que hemos encontrado como datos en general acerca de la población humana generalizando, porque no hablo de individuos aquí, es que todo es bastante desalentador. Es la verdad. Una persona en particular puede ser o estar muy despierta, pero en multitud o las multitudes no lo están. No veo viable el contacto masivo. Estas personas con quienes habéis hablado en esta fase, ¿eran personas de los mundos espirituales y ufológicos? ¿O de cualquier ámbito de la vida? ¿Personas que nunca sabían de los ovnis también? Porque imagino que los resultados dependerán de eso. De cualquier medio o punto o actividad en la vida. Gente normal con vidas normales de todo el mundo. Con énfasis en Latinoamérica y Rusia principalmente. ¿Cómo se podría dar el gran contacto con la humanidad? Visto que a través de los políticos y líderes religiosos no puede ser. Y visto las dificultades de las redes sociales. ¿Cómo se podría realizar ese contacto multitudinario con la población humana? Es que es parte del problema por el cual no veo viable el contacto masivo, porque no solo no están preparados para dicho contacto, como raza o cultura, sino esa misma falta de preparación impide que haya los medios para hacerlo. Porque no se podría dar ese contacto masivo a través de medios particulares, porque sucede lo evidente en el caso de ustedes, o porque los medios están controlados por los gobiernos. Ustedes y sus canales no fueron los medios ideales para nosotras, darnos a conocer, pero porque nadie tendría los medios ideales, no por otra cosa. Se dice que si fuéramos reales, contactaríamos con personas con más rango, credibilidad, importancia o lo que sea, que ustedes dos. Este concepto me cuesta trabajo entender desde el punto de vista humano. Veo el problema, pero deseo compartir que no es así. Que no hay medio ideal. No hay medio ideal para que nosotras nos demos a conocer. La misma naturaleza de la mentalidad de la gente es lo que limita el medio también. Por lo tanto, ningún medio puede dar esta información. Y en el caso de dar a conocer el contacto a través de los gobiernos, tampoco es viable, porque no cooperan con nosotras, siguen sus propias agendas y el darnos a conocer resulta contrario a sus agendas. No hay manera de que se dé el contacto masivo.
¿De qué manera se podría preparar a la población para el contacto? ¿O se tiene que preparar? En el caso de que se pudiera dar el contacto. No hay preparación como protocolo aislado para el contacto. Conlleva un crecimiento espiritual y de conciencia que aún no se ha dado, hablando por la población en general. Todo va de la mano, con el que puedan darse cuenta de lo mal que se llevan entre sí. Llegamos aquí bajo la premisa de que los humanos estaban siendo invadidos por una raza regresiva injustamente, y que por lo tanto, dicha invasión violaba una larga lista de leyes y reglas, de interacción entre razas. Por lo tanto, se debería llegar a ayudar a los humanos. Pero, en realidad, con lo que nos encontramos, en analizar la situación detenidamente y ya aquí, es que dicha invasión de regresivos se ha dado no por una o dos razas en específico, sino por toda una multitud de razas y entes regresivos. Al estudiar el por qué se ha dado dicha invasión en masa, hemos encontrado que si los humanos tienen una mente confusa, esquizofrénica, llena de problemas, resentimientos, perjuicios, que no pueden salir de sus propios esquemas de pensamiento redundantes, que no les llevan a nada, solo pueden generar una sociedad igualmente esquizofrénica, turbulenta y regresiva. Es como una serie de bacterias que atacan a un cuerpo, como oportunistas, porque dicho cuerpo está débil por otras razones. Te entiendo, Svaro. Y lo veo de tu perspectiva. No quiero justificar a los humanos, pero es que, por otro lado, este tema me va directamente al corazón, y no puedo no responder. Si los humanos, como has dicho, están generando el problema, es porque lo que les está generando el problema fue insertado en sus mentes. Llevan mucho trauma, dolor, manipulación y miedo. Y esto no lo han generado ellos mismos. Solo basta mirar la historia. Atlántida, Lemuria y demás. Son los lidianos. Y ellos no tenían este problema antes aquí, lo de generar el mal en el cual están ahora. Estaban rodeados del mal y de la manipulación. Han caído en la trampa. No se les puede acusar de ser los únicos culpables. Habían y hay otros cómplices aquí. Imagina que no hubiera nunca estos cómplices, estas invasiones, reptiles, Matrix 3D, etc. Los lirianos se hubieran desarrollado de otra manera. De esto estoy segura. Pero quienes generan la Matrix son los humanos, no las entidades regresivas o arcontes. Los humanos han hecho el ambiente propicio para que se desarrollen en la Tierra dichas entidades oportunistas regresivas. Y con lo mismo se crea un círculo vicioso, en donde las entidades oportunistas moverán las cosas a su conveniencia para prevenir que la humanidad se libere de ellos, pues están en un ambiente cómodo. Círculo vicioso. Pero en el fondo, la causa son los humanos mismos y sus malas actitudes como cultura, raza o especie. Por lo tanto, solo son o solo pueden ser ellos mismos los que tengan la solución. El mal está creciendo exponencialmente en la Tierra, haciendo exponencialmente que la gente no despierte o no tenga un ápice de esperanza de salir de todo esto. Creo que en este caso excepcional se tendría que tratar de forma excepcional. Gosha, la supresión Matrix 3D. Esto no lo han impuesto los humanos. No se puede culpar a los humanos porque son débiles cuando la misma supresión que ha puesto la Federación les hace más y más débiles y donde están rodeados de los parásitos.
están débiles porque tienen mucho más en su contra para ser fuertes. Perdona, pero es que siento mucha pasión por la humanidad. Odio a los reptiles y lo que están haciendo. Y si los humanos son débiles, es por... debido a muchos factores a los cuales fueron expuestos a través de miles de años. Todo esto les ha hecho muy débiles. No digo hacer cosas para ellos. Tienen que despertar y salir del modo de víctimas, recrearse y redescubrirse de nuevo, pero también hay que entender por qué han llegado a ser débiles. Tener compasión. Hay otro problema aquí que no se ha dicho y está relacionado. El por qué nos enseñan mal las razas estelares como generalización. Una razón más. No hay una clara demarcación entre dónde acaba la humanidad y dónde empiezan las razas estelares. Están entrelazadas, entretejidas, y esto causa aún más problemas de comprensión de lo que sucede para las mentes promedios de la Tierra. Esto significa también, y por lógica, que los problemas generados por los humanos, que causan las circunstancias adecuadas para albergar las razas regresivas oportunistas, también se deben o también tienen su raíz en problemas de otras razas estelares que las mismas semillas han importado a la Tierra, creando con ella una gran sopa de confusión y esquizofrenia colectiva que se refleja en una sociedad igualmente confusa y esquizofrénica. Vaya, esto no lo he considerado nunca. Entonces la situación aquí es el problema de todos. No hay un límite o frontera clara entre las especies. Todo está entrelazado. Por eso los humanos no comprenden fácilmente el mismo concepto de qué es eso de ser o no ser extraterrestre. Ahí estaba yo en los tiempos antiguos. Y ahí estaban almas que ahora viven en otros lados o en la Tierra. Todo está entrelazado. Sus problemas de la Tierra son nuestros problemas también. Sí, incontables razas estelares se meten a experimentar el cómo es ser un ser humano viviendo en la Tierra. Claro que el resultado es una bazofia entera confusa. Aquí por lo menos sabemos quién es quién. Y así nos respetamos. Ahí abajo no saben quién es quién y todos desean imponer sus argumentos y sus valores. Gosha, sí, por el velo del olvido, que también está impuesto sobre ellos. Nadie sabe quién es. Contribuye más a la confusión. Los humanos son valientes y hacen lo que pueden con el poco entendimiento que tienen, porque el resto se les ha quitado. El por qué el ser humano es como es no solo se debe a los valores revueltos o bazofia de razas allá abajo. También se debe a que la mayoría de los humanos primordiales, los que han sido humanos por mucho tiempo, han sufrido trauma tras trauma a niveles terribles, desde diluvios hasta cambios de polaridad de la Tierra. Un diluvio es superable con el tiempo, pero un cambio de polaridad planetaria significa rocas del tamaño de montañas volando por los aires. Esto ha ocasionado una esquizofrenia en las mentes humanas, de donde yo apoyo el concepto de que el ego es el resultado de un gran trauma que da por resultado la destrucción o la disolución del yo. Y por lo tanto, el ser humano se la pasa buscando el significado de la vida, su otra mitad, que explique lo que son, porque se ha fragmentado en dos, el ego y el inconsciente. Solo con el enlace o amalgación de ambos se logra entrar o generar o recuperar el yo. Otra cosa aquí. El ser humano hará lo imposible para evitar enfrentarse a sus propias sombras. Estas son sus sombras.
el por qué no avanza esa sociedad. Es por la negación interna que tiene cada uno de ellos de enfrentarse a su inconsciente. Es lo que veo. Y vengo aquí a decir lo que veo, no a ser popular. Ejemplo. Si una persona ya se considera despierta a lo que ocurre en el mundo, las agendas de despoblación, de transhumanismo, de control de masas y de ingeniería de población, ¿por qué la mayoría aún va a la tienda y se compra sus Doritos, nachos transgénicos y su Coca-Cola y se sienta a ver su Facebook en su nuevo móvil radioactivo 5G? Los humanos mismos tienen el control sobre lo que hacen. No echen culpas a reptiles nada más. Ellos son sus propios tiranos. Robert, pienso que el problema es que la Matrix o este control mental no les dejan tomar las decisiones más acertadas, haciendo que cada vez estén en lo más profundo del pozo intelectualmente y espiritualmente hablando. Círculo vicioso. Gosha, por eso no se pueden lavar las manos y echar la culpa solo a los humanos, creo yo. No que lo estéis haciendo, si fuera así, no estaríamos aquí hablando. No son los únicos cómplices aquí. Este es mi punto. Una cosa es contacto masivo, otra es seguir ayudando de otra manera. Vigilar la situación. No digo que sean los únicos culpables, pero como he dicho, todo está entrelazado con otras razas. Los humanos son los estelares. Los estelares son los humanos. Se diseñan sus vidas antes de entrar. Por lo tanto, es su desastre a limpiar. Porque abiertamente dicen y demuestran que ese desastre es lo que desean experimentar. Los que se cansan de ese desastre no regresan ahí. Es decisión propia. Nada de arcontes con trinches obligando a reencarnar. Todo se genera en sus cabecitas. Solo es control mental. Ellos mismos desean volver a encarnar. A ver si esta vez sí se me hace comprar ese Ferrari rojo que no pude en mi encarnación anterior. No estoy diciendo que la humanidad no tenga cosas buenas, porque las tiene, porque son una mezcla total de incontables razas también. Pero no hablo de dichas cosas buenas aquí. Solo me concentro en el problema aquí. Y el velo del olvido se debe al funcionamiento o a las dinámicas básicas de las leyes de las frecuencias magnéticas, no a ninguna tecnología ni a ninguna agenda. Solo es que una frecuencia alta no es compatible con la frecuencia baja del 3D. Este mecanismo del velo del olvido es exactamente el mismo mecanismo por los cuales olvidan sus sueños también al dormir. No necesitas recordar lo que fuiste antes, con que sepas qué quieres para ti mismo hoy. Basta para hacer algo al respecto. El ser humano tiende a estancarse. Hasta hace solo unos 130 años, el medio de transporte principal era el caballo. Hoy están o siguen enfrascados en el motor de émbolo de combustión interna. Se quedan en lo cómodo. Y con eso, son permisivos de intereses negativos de supresión de tecnologías. No por sentirse víctimas, que no dudo que lo sean, no significa que dependan de otras razas para llegar a salvarlos. Es su responsabilidad. Hagan algo al respecto. No se queden esperando ascensiones multitudinarias o arrestos masivos de políticos corruptos. Hagan algo hoy, cada uno de ustedes. Las cosas pequeñas no existen. Toda acción, por pequeña que sea, causa un gran cambio. Gosha, y yo que pensé que hemos cambiado mucho tecnológicamente en los últimos 100 años. Desde mi punto de vista, no han avanzado mucho. Gosha, solo es cuestión de punto de vista comparativo. No veo mucha diferencia entre un Ford modelo T de 1922 y un Ford Edge de modelo 2019. En sí, veo mejor al modelo T en muchos aspectos. Ford modelo T versus Ford Edge 2019. ¿Por qué esa necesidad de incrementar la complejidad de un vehículo? A nivel,
en el que ya no es posible repararlo. También siguen usando radiomicroondas. Gosha, comprendo porque deseas proteger a los humanos, pero en sí, solo proteges la mentalidad de víctima que ellos tienen. Alguien les tiene que decir que se levanten de sus sillones cómodos y se pongan a hacer algo al respecto del problema. No dudo que sean víctimas, por supuesto que lo son, pero ¿qué harán hoy al respecto? Nadie les está diciendo estas cosas que estén aquí arriba. Alguien se los tiene que decir, les guste o no, y eso también es ayudar. Tampoco hablo de personas individuales, porque hay personas valiosísimas y a montones ahí. Hablo de la humanidad y también hablo de qué pueden hacer cada una de esas personas. No hay poca cosa que se haga. Todo, hasta la acción más pequeña, acarrea grandes cambios. Robert, parece que en el primer contacto participaron muchos taijetianos. ¿A qué es debido que ahora no se dé esa participación? Hablo de taijetianos porque son los más parecidos a nosotros. ¿Por desinterés? No es la única raza parecida a ustedes. Participaron muchas razas. Solo es que, en ese momento, la fuerza de ataque de la Federación para la liberación de la Tierra estaba bajo el mando de Taijeta, bajo Asket de Temer y Rachel de Temer, con todas las demás coordinándose con ellas dos. Ahora es Centauri. No se da hoy esa participación, porque en primer lugar, el proyecto Primer Contacto finalizó más o menos por noviembre del 2016. El propósito o finalidad de ese proyecto ya se ha cumplido, y por razones complejas, la raza taijetiana se ha ido retirando de su presencia alrededor de la Tierra. Más que nada, por el desinterés causado por la falta de resultados y por el cambio de perspectiva acerca de lo que verdaderamente sucede en la Tierra. Cambio de invasión de razas regresivas a problema generado internamente por los mismos humanos. ¿Y por qué? Se han ya preguntado, ¿para qué asignar tanto esfuerzo y tantos recursos a una flota grande de naves de Taijeta que mayormente solo está en órbita haciendo nada? Y como yo he dicho, o por mi culpa como Svaru, se ha reducido a una sola nave la presencia de Taijeta aquí en órbita terrestre ahora. Porque, a mi parecer, no se necesita más de una nave, y porque hoy en día solo quedamos unas 10 personas que hablamos o podemos contactar, dejando mayormente todo a solo dos personas, Aneka y yo. Gosha, dijiste que la mayoría no está lista para el contacto masivo. ¿Qué tenéis pensado entonces hacer con miles de nosotros que lo somos y lo estamos pidiendo y esperando a gritos? Con las limitaciones de las cuales podríamos estar o no de acuerdo nosotras, ayudar en lo que podamos. Aún así, el hacerlos entender que se deben fiar de sí mismos, confiar en su buen juicio y seguir adelante sin el contacto directo, porque no es necesario. Si resulta invasivo y con efectos negativos sobre los contactados, deberán entender que los extraterrestres son ellos mismos, no nos necesitan. Ya hay bastante ahí abajo, en las redes, de internet y en los libros, con su propia inteligencia, que no es poca. Pueden hacerse su propia verdad, y es tan válida como la de nosotras aquí. No pueden depender del contacto. Gosha, ¿otras razas también están realizando sus estudios? ¿Están de acuerdo con vuestras conclusiones? ¿Tienen los mismos datos? Sí, cada raza hace sus estudios. No somos la única. Entre las activas en internet y más que nosotras, están la Engan, la Solatiana, Lomita y la Sasani. Cada una a su modo, pero están en las redes sociales en masa justo ahora. Nosotras somos minoría muy pequeña, básicamente solo dos, y lamentablemente, sí, Gosha, están de acuerdo. Esto lo he ya compartido en el Consejo de la Federación en la nave andromedana, con aceptación total. Varias de esas razas, mencionando a la Engan,
y a la Solatiana especialmente, están en las redes. Tienen datos y han llegado a las mismas conclusiones que nosotras, las de Taygeta. Gosha, ¿y por qué entonces siguen contactando en redes en masa? ¿Por qué no se retiran como vosotras? ¿Qué intentan aún lograr? Sus agendas no son tanto de control o no son de control. Son de entendimiento de la sociedad para obtener metadatos, para así formular una idea o un plan de ayuda. Si es que se puede, pero los metadatos no son alentadores. Gosha, ok, dos preguntas más. Primera, has dicho que habéis descubierto que las personas son más Matrix de lo que imaginabais. Por eso, no aptos para el contacto directo. Pero si están tan Matrix, es porque están muy bien manipulados. El cabal los tiene en sus manos. Y siento que, por eso, entonces no se puede dejar estas almas perdidas en las manos de los controladores, abandonarles en este predicamento, porque solo caerán más y más, como el organismo infectado por todo tipo de parásitos y volviéndose cada vez más y más débil. Si no están listas para el contacto oficial, ¿en qué otra manera se les puede ayudar entonces? Mi conclusión es que la ayuda y concienciación debe venir desde el otro lado, como cambios dentro de los acuerdos prenatales. Sin embargo, eso es complicado, porque están inmersos en su propio bucle de pensamiento, en donde están en sus círculos viciosos. El cabal y los gobiernos corruptos son productos de la misma gente. Es reflejo de ellos, y sale de ellos. Los pueblos tienen los gobiernos que necesitan. Va de la mano. La cantidad de gobierno es inversamente proporcional al nivel de conciencia de un pueblo. Robert, creo que estas personas Matrix son más un inconveniente que un favor, porque son las que atacan sistemáticamente todo lo que sale de sus esquemas. Y son las primeras en decir que no quieren ser ayudadas. Gosha, entonces, de momento, las ideas de darse a conocer oficialmente en los años 2020 no están en la agenda como antes. Ya no están en la agenda, ¿no? Si se da, no somos nosotras ni la Federación, aunque nunca nos amarramos a una conclusión ni a datos específicos. Siempre cambiamos y evolucionamos. Es parte de la naturaleza de un ser pensante. Nada es fijo. Y esto no quiere decir que las cosas cambien y se dé el contacto, pero con los datos que tenemos no es favorable. Hola de nuevo. Parece ser que antes de llegar a la Tierra se hacen un tipo de acuerdos prenatales, dando el consentimiento, de algún modo, a la experiencia que vamos a vivir. Pero claro, evidentemente, bajo mi punto de vista, yo creo que efectivamente sí que la gente puede dar su consentimiento a vivir esta experiencia, pero de algún modo, como todo está tan entremañado, está liado, creo que al final nos engañan. O sea, no es que nos engañen los de fuera de la Tierra, sino nos engañan una vez entramos aquí, ¿no? Te prometen algo y de lo prometido, pues nada. Ese es mi punto de vista. Entonces, otra de las cosas que decían es que, ya veréis, porque esto es algo que dicen siempre, ¿no? Como eso de, tú no eres este cuerpo, es decir, tú eres algo más. No este cuerpo, eres algo más. Entonces, parece ser que hay muchas razas extraterrestres que quieren experimentar el vivir en un mundo 3D y, bueno,
para venir aquí, pues firman estos precontratos, ¿no? Lo único que, claro, yo lo veo una inconsciencia, el querer entrar a vivir en este mundo y luego, pues, que exista la posibilidad de que tengas unos apegos muy fuertes, tanto emocionales como materiales, de lo que quieras, porque hay muchos tipos de apegos diferentes, y no salgas de aquí, porque es que no vas a salir. Y la vivencia que te da el vivir en este mundo 3D te impide, pues, saber quién eres. Y evidentemente cuando entras aquí, pues tienes el velo del olvido, que es, no es que digamos que sea ya un acuerdo prefirmado, sino que, como todo son frecuencias, la misma frecuencia lunar se encarga de que te olvides de todo, incluso de lo que sueñas por las noches. Es decir, esto es un auténtico caos. Y no solo por eso, porque evidentemente, claro, entre todos tenemos que hacer cosas para cambiar nuestra realidad. De hecho, pues bueno, yo las estoy haciendo, pero no sé cómo explicar qué es lo que estoy haciendo para cambiarlas, ¿no? Pero evidentemente yo creo que he hecho un salto cuántico en mi anterior vida. Bueno, mi anterior vida dentro de aquí, de la Tierra. En el sentido de que parece que sea todo complejo porque es como si estiradas de un político y claro, está toda la red está de corrupción tan entretejida que es, vamos, estirarías y siempre hay más, más y más. Entonces, todo esto que siempre hay más, más y más, de algún modo controlan todo el control de la humanidad. Y evidentemente, si aquí no viene alguien a ayudarnos en un principio a sacar toda esta porquería de aquí, veo difícil, no imposible, el que toda la humanidad tenga un despertar espiritual y de conciencia. Y cuando hablo de espiritual y de conciencia, es que no tiene nada que ver con la religión, pero nada, nada. Algunas personas se sorprenden de que utilices palabras como espiritualidad o conciencia, cuando es que no tiene nada que ver con religión. Religión es una cosa llena de dogmas y la espiritualidad y la conciencia es algo que tenemos cada uno de nosotros y evidentemente no necesitamos ningún intermediario para llegar a lo más alto. Es la cosa... Está complicada, complicada. Pero si lo resumiéramos todo, evidentemente yo sí que pediría que nos echaran una mano. Y que luego, pues, no es que los echáramos, pero que se fueran, porque no necesitamos ninguna niñera. Pero evidentemente, para empezar, una civilización de cero, hay que sacar toda la porquería que hay en la Tierra, toda. Entonces, yo creo que la humanidad es lo suficientemente adulta para crear una nueva civilización que no esté basada ni en el dinero, ni en la política, ni en la religión. Es decir, una sociedad que todos sus recursos los dé a sus ciudadanos y sus ciudadanos devolverán esos recursos a la sociedad del modo que sea. Entonces, como dicen ellas también, si no son ellas las que hagan el primer contacto, lo serán otras razas, porque hay muchas razas que no forman parte de la Federación. También, pues bueno, como ya hemos dicho en algún otro vídeo, hay más de 400.000 razas fuera de la Tierra que si tú las vieras andando por cualquier ciudad de este planeta vestidos con una camiseta y unos tejanos, dirías que son humanos de la Tierra. Entonces, a lo que decía antes, ¿no? Que todo está tan entretejido y tantas razas extraterrestres están experimentando vivir en la Tierra con estos contenedores humanos que es difícil llegar a algún tipo de acuerdo. Es difícil que todos nos pongamos de acuerdo en levantar este planeta y sacar a toda esta porquería que nos gobierna, que es el problema principal, los gobernantes, que en sí no son elegidos por el pueblo, sino por estas multinacionales que a saber qué hay detrás de todo esto. O sea, es una red muy complicada, muy complicada, muy complicada. Entonces, también otra cosa que ellas decían, que bueno, como todos los seres, pues van evolucionando y si ven cosas
nuevas, pues se irán adaptando a estas cosas nuevas. Y esto lo digo en el sentido que, vale, tenían un informe en el cual, pues, parece ser que no pintaba muy bien el contacto con toda la humanidad a nivel global, pero es que tampoco a nivel individual. Pero bueno, como ellas van cambiando, quizás la semana que viene, bueno, lo veo muy pronto, ¿no? Pero quizás pronto vuelvan a replantearse estas cosas, a empatizar con nosotros, a ponerse en nuestro lugar y ver que vivimos en el gran engaño, en el gran engaño cósmico. Repito, en el gran engaño cósmico. Y bueno, otra cosa interesante que mucha gente dice, bueno, que apaguen la luna y que se vayan. Bueno, por lo claro, el apagar la luna significa hacer un cambio de polaridad, ¿no? Muy rápido. Y con lo que dicen ellas, ¿no? A ver, lo tengo por aquí. Cambio de polaridad planetaria. Y esto significa, pues, que se moverían piedras volando por todos los lados del tamaño de montañas. Bueno, verías montañas volando. Vamos, esto debe ser una experiencia súper traumática, ¿no? Y bueno, en la conversación también ha salido que quizás toda esta negatividad que está viviendo la Tierra podría ser de las experiencias acumuladas de los humanos primarios que llevan tanto tiempo aquí en la Tierra, ¿no? Desde persecuciones de reptiles, desde estos cambios de polaridad, etc, etc, etc. Pues nada, sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Chao, chao. Y bueno, y recordar que también estamos preparando lo del congreso de Ufology World Congress aquí en Barcelona. Hasta pronto. Chao, chao.